Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a los Jueves de Biología Molecular México por Live Facebook. Espero que se le estén pasando muy bien, que estén haciendo caso a la cuarentena, sobre todo a los que están en México, que tomen las precauciones necesarias, que se estén lavando las manos, que no se estén tocando la cara. Pues ya saben todas esas instrucciones que nos han dado para evitar la transmisión y la infección del coronavirus COVID-19. La semana pasada estuvimos viendo diferentes temas. Déjeme le bajo el audio un poco. Listo. Bueno, primero saludos a todos los que nos están viendo. No olviden compartir el enlace y seguirnos en YouTube. En YouTube ya hemos subido todos los videos que tienen que ver con el coronavirus. Estamos empezando a tener bastantes, bueno, no bastantes, empezamos a tener suscriptores ahí en YouTube, no olviden seguirnos. También la semana pasada estuvimos tratando de hacer alguna videollamada usando Zoom y realmente fue muy complicado. Nos resultó muy incómodo al final porque había personas que entraban en el audio, que tenían la tele encendida, etcétera. Entonces al final era un poco incómodo. Entonces esta vez los quiero invitar a que utilicen Discord. Podemos tratar de utilizar Discord. Discord es similar a Zoom, solo que en vez de que los veamos por videollamada, los podemos escuchar y también pueden interactuar con el audio y pueden estar en vivo con nosotros. Entonces, si quieren entrar, solo pueden participar en el enlace que les estoy mostrando en la parte inferior izquierda. Margaret Lea, gracias por estarnos viendo. No olviden compartir el enlace, puesto que vamos a discutir este ratito que vamos a estar aquí. Se me hace que va a estar muy interesante. Estuve leyendo muchos artículos que me parecen muy interesantes. Esperemos que no me quede sin voz como en los últimos videos. Ahora sí traigo mi agüita hablando correctamente sin que me quede sin voz. Y les recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando sobre la técnica de detección mediante RT-qPCR. Les expliqué un poco lo que era la técnica, les traté de explicar el diseño de primers, etcétera. Varias personas me comentaban que querían que diseñara de nuevo los primers. Quisiera el ejemplo con el software que utilizamos, que se llama, el software es Benchling y se utiliza en cualquier explorador. Ustedes simplemente abren su explorador y listo, empiezan a hacer el análisis. Obviamente se registran en la página de Benchling. Y entonces vamos, si quieren, hacer de nuevo nada más un análisis de los primers. Entonces voy a jalar esta ventana para que vean primero los primers. Estos son uno de los primers que se han diseñado para la detección del SARS-CoV-2. Entonces la semana pasada ya habíamos utilizado Benchling. Entonces les muestro de nuevo. Habíamos entrado al genoma del coronavirus y lo que habíamos hecho era copiar estas secuencias. Entonces lo vuelvo a hacer para que no se les olvide. Copio la secuencia y después la buscamos aquí, por ejemplo, en la secuencia. Aprieto la tecla Control F, pego la secuencia y me encuentro el primer que pueden ver aquí. Entonces ya había hecho un poco esta parte del primer para que lo vieran bien. Otra vez se me perdió, pero quiero que la vean bien. Entonces habíamos diseñado número uno el primer forward, luego el primer reversa y la sonda, que es específica, que como les había mencionado, una vez que se une a su secuencia blanco emite fluorescencia y eso la detectamos una especie de termociclado que detecta fluorescencia. Entonces, al haber más copias del virus, pues entonces vemos un aumento en la fluorescencia. Déjenme revisar rápido si tenemos comentarios o algo.
si no los puedo leer, si no también escríbame por Discord, como les comento, pueden entrar ahí también, si tienen ganas, pueden chatear también por allá en el grupo de Discord. Y entonces, como les comentaba, si quieren vamos a hacer el ejercicio nuevamente de diseñar nuevos primers, bueno, de ubicar los primers, nada más para que vean. Entonces, de nuevo podemos hacer, por ejemplo, en la región, por ejemplo, esta es la región N3. Parece ser que los primers están diseñados para la región N, que ya les había mostrado, creo que el mapa, pero si no, ahorita lo vamos haciendo poco a poco. Jaime López, gracias por vernos en el stream. No olviden compartirnos y seguirnos en nuestra página y registrarse. Entonces vamos nada más a hacer rápido un nuevo alineamiento de los primers. En este caso vamos a hacer el primer que se llama 2019 NCOV N2F. Es un primer que se encuentra en la región forward. Entonces voy a copiar la secuencia. De nuevo copiamos. Nos vamos a BenchLink. Seleccionamos la ventana de búsqueda en la parte superior derecha. Y pongo pegar, control B. Y vean, ahí me encuentro otro primer. De hecho, ya lo había puesto de nuevo. Entonces nada más es cuestión de ir buscando dónde se encuentran estos primers. Voy a buscar el siguiente primer, que es este. Control C. Pego, control B. Y aquí tenemos una nueva secuencia. Entonces lo que hago es, doy clic derecho y le doy en la opción Create Primer. Y después digo que quiero que sea un primer en reversa. Entonces me sale que esté en la posición reversa. Esta es la ubicación. Y le voy a poner el nombre que tiene en la página de... Me parece ser que es de... ¿De qué página es esta? El departamento de Health and Human Services del CDC. Entonces copiamos de nuevo el nombre, pego el nombre y le doy salvar primer. Entonces ya tenemos un primer, otro primer. Si amplifica por PCR, tenemos una longitud de 67 pares de bases. Les recuerdo que esto ya es DNA. Si quieren, les explico rápidamente lo que es el qPCR. Entonces voy a dibujarlo un poco, voy a ir a mi tableta. Entonces, como les comento, el de la persona, está aquí la persona, aquí está su boca. Lo que hacen es que le meten una sondita por la nariz, obtienen el extracto del virus, lo ponen en un tubito. Y después a esta parte le extraen el RNA, que es extracción de RNA. Entonces, si hacemos una especie de zoom, vamos aquí a tener muchas partículas de virus que tienen a sus proteínas spike. Y lo que hacemos es obtenemos el genoma de RNA. Este es el genoma de RNA, como les recuerdo, es una cadena sencilla. Esta le ponemos RNA y, como les recuerdo, 5', 3'. Y entonces, después, a partir de esa se sintetiza DNA. Entonces se necesita primero un primer específico. Aquí lo dibujamos, que va a interactuar con la región. Este vamos a ponerle de 3' a 5', y tiene esta dirección. Entonces, con ayuda de la transcriptasa reversa, que es una enzima, vamos a dibujarla así. Vamos a ponerle RT de transcriptasa reversa. Esta enzima lo que va a hacer es sintetizar un cDNA. Entonces vamos a tener el RNA. Y después de este proceso, la enzima RT lo que va a hacer es que va a sintetizar este cDNA. Entonces esta parte se le llama cDNA. Entonces, una vez que se tiene el cDNA, se amplifica por PCR.
cierta región, es decir, vamos a copiar esta parte. Pegamos. Y lo que estamos haciendo ahorita, el ejercicio, es el de diseñar los primers. Entonces, el primer que ahorita, por ejemplo, estuvimos pegando va junto contra una región, que es el primer forward, que le ponemos la letra F, que simplemente no es más que una secuencia también de DNA, que va a hibridar, por ejemplo, esta va a hibridar con la región de acá, y el primer reversa, que se diseña igual, le va a poner una flechita, lo que va a hacer es que va a hibridar, es igual a la secuencia de la cadena, esta es la cadena 5', esta es la cadena 3', esta es la cadena 3' y 5'. Entonces este primer se diseña de 5' a 3' para que se una en esta región. Vamos a copiar un poco esta parte para que lo entendamos mejor. Copy, pegamos. Entonces vamos a tratar de que cuando se aumente la temperatura, es decir, subimos, vamos a cuando se aumenta la temperatura se abren las dos cadenas y entonces este primer forward que tenemos aquí hibrida con esta región y el primer reversa que está acá hibrida con esta región. Y con ayuda de una tag polimerasa, que es la más tag pol, que es, no es más que simplemente una enzima que lo que hace es que polimeriza una reacción de DNA, vamos a ponerle aquí pol, lo que vamos a hacer es amplificar, con ayuda de los primers lo que va a ocurrir es que, voy a copiar, bueno, primero voy a eliminar esto que ruido. Copy y después pegamos esta región. Entonces lo que va a hacer la tag polimerasa es que va a sintetizar una secuencia de DNA complementaria. Esto es en el ciclo número 1 y otra tag polimerasa va a correr para acá y va a sintetizar otra cadena de DNA complementar esta región. De esta manera empezamos a tener dos copias de DNA. Pero en el PCR cuantitativo también se añade una sonda que es la que estamos diseñando. La voy a cambiar de color. Esta sonda se une a estas regiones. También se diseñó. Entonces lo que va a hacer es que va a brillar cada que haya una amplificación en cada sitio. Entonces si se une aquí, va a brillar y vamos a tener emisión de fluorescencia. Entonces lo que en el ejercicio que les estoy explicando de bueno, primero déjenme acabo esta figurilla. Entonces aumentamos el número de ciclos por no sé, un decir 30 ciclos y esto nos va a amplificar y nos va a aumentar la fluorescencia, que es lo que vamos a ver graficado de esta forma. Es decir, esto si graficamos aquí sería fluorescencia. Bueno, está muy fea mi letra, perdón, de fluorescencia, y estas son copias de DNA. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a empezar a ver es un aumento en la emisión de fluorescencia. Es decir, un paciente que esté infectado pues va a empezar a tener este aumento en las emisiones de fluorescencia y un aumento, una relación en el aumento de copias de DNA, a diferencia de un paciente que no tiene, pues no vamos a ver un aumento de fluorescencia y vamos a ver que se va a ver así. Entonces esto nos va a permitir detectar mediante la técnica que, como les comento, es RT porque es transcriptasa reversa, Hue porque es cuantitativo, que es a lo que me refiero con esto de la fluorescencia, y PCR por la técnica del PCR que les acabo de mostrar acá. Entonces bueno, ojalá se pueda entender un poco lo que
el método que medio explico rápidamente, pero esto es lo que estamos diseñando acá, los primers. Entonces el primer número 1 es este, el forward, el 2 es el reversa, se amplifica una región de 67 pares de bases y después se diseña el tercer, la secuencia para la sonda específica que emite la fluorescencia. La voy a copiar, la minimizo y busco la secuencia y se encuentra aquí. Entonces esta le podemos poner nombre también, create annotation, y le ponemos el nombre de la sonda, que se llama 2019 COP2 NP. Entonces con eso se empiezan a diseñar las ondas. Obviamente, bueno, no obviamente, como les había mencionado la vez pasada, es importante determinar la estructura secundaria de cada primer, porque Estados Unidos tuvo ese problema, diseñó sus ondas, pero no se dio cuenta que sus ondas no eran muy específicas, y a veces en vez de unirse al genoma del coronavirus, también se unía a secuencias que tenían similitud con las del humano, y eso generaba pero hacía parecer que el paciente estaba infectado cuando probablemente no, o viceversa, las ondas no amplificaban porque tenían estructura secundaria y entonces pues parecía que no había coronavirus. Voy a hacer un dibujito de nuevo nada más para que se entienda esto. Entonces el dibujito sería algo así. Es decir, si tenemos el genoma del humano, este es el genoma del humano, le ponemos así para que se entienda que es DNA, y el genoma del coronavirus, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo de aquí, otro color. Entonces aquí está el DNA, vamos a ponerle SARS. COP2, este vamos a ponerle humano. Entonces a veces pasaba que se diseñaban, por ejemplo, este primer, un primer que se supone era específico para unirse al SARS-CoV-2, pero a veces este primer, voy a hacer como otra vez un zoom para que se entienda, a veces este primer generaba estructura secundaria consigo mismo. Entonces, aunque estuviera el genoma del coronavirus, no había amplificación porque la sonda no formaba estructura secundaria con ella misma. Vamos a ponerle estructura secundaria. También otra parte era que a veces estos primers se unían a la región del humano, se unían a secuencias que eran muy similares. Entonces a veces parecía, bueno, aquí voy a poner que no había PCR, no había amplificación, y a veces aquí en este parecía que había PCR, era realmente porque el diseño de los primers era muy inespecífico. Entonces eso es, por eso es importante que veamos la estructura secundaria de los primers. Entonces, como les comento, cada primer en este programa se puede editar, se puede analizar. Por ejemplo, le damos la opción de analizar estructura secundaria, entonces lo podemos revisar como monómero. Es decir, cuando la misma molécula interactúa contra ella misma, podemos ver cómo hay veces que interactúa. En este caso vemos que las adeninas con las timinas son enlaces de cadena sencilla. Perdón, son enlaces débiles. Entonces de nuevo voy a mostrarles acá. Nada más para que recordemos, la adenina con la timina pues hace enlaces dobles, y la guanina con la citosina hace enlaces triples. Entonces si vemos acá
en el programa, pues estamos viendo que realmente hay adenina, continina, que son enlaces sencillos, y hay solo un enlace de GC que tiene triple enlace. Entonces, pues realmente esta estructura secundaria no tiene mayor problema. Obviamente también hay que determinar a la temperatura a la que queremos revisar la estructura secundaria, y eso depende de la temperatura de alineamiento, que es 5 grados menor a la temperatura melting, y melting equivale a la temperatura a la que los primers empiezan a dejar de unirse a la secuencia blanco. Entonces, creo que aquí ya habíamos puesto, de hecho, 53, 52, 51, 50, 49 y 48. Precisamente por eso habíamos puesto aquí 48 grados centígrados, porque la temperatura de anilina es 5 grados menor a la temperatura M, temperatura melting. Entonces, cuando vemos la estructura secundaria de monómeros, pues vemos que tiene una estructura secundaria muy débil. Eso es bueno, porque realmente solo se uniría al genoma de coronavirus, y cuando forma dímeros, es decir, dos moléculas del mismo primer, pues sí llega a tener este tipo de enlaces, pero al solo ser cuatro bases probablemente no sea muy complicado desnaturalizar esta unión de estructuras secundaria entre dos primers de la misma secuencia. Entonces, bueno, espero que se haya entendido un poco lo que hicimos la vez pasada. Ahora lo expliqué un poco más rápido, sin tanta marometa ni nada. Entonces, déjenme revisar rápido en el chat. Órale, nos envían saludos desde Kansas City. También nos pregunta Daniel Gardea, ¿cuántos primers se utilizan para determinar el coronavirus? Pues entonces, aquí por ejemplo, vemos que en este experimento del CDC utilizan un par de primers, dos pares de primers, tres pares de primers y cuatro pares de primers. Entonces son cuatro primers específicos, cada una con su sonda específica. Pero realmente, sí, depende de cuánta es, de qué tan seguro quieres estar del COVID, de la presencia del COVID, pues depende cuántos primers quieras usar. En este caso utilizan cuatro pares de primers, cada uno con su sonda. Entonces me comentan, no sé qué me decía Inner Minds, que si me refiero en general a los que estamos viendo el streaming. No entendí esa parte, si gustas repetírmela. Y la página que uso para visualizar la secuencia se llama BenchLink. A mí me fascina porque simplemente muestra de manera muy fácil todo. Entonces, de hecho, aquí pueden ver en el mapita cómo ya se diseñaron los primers contra la secuencia en la región N. Entonces, si se dan cuenta, diseñamos unos primers que se unen aquí, el primer NCOV N1F, N1R y su sonda específica N1P, y luego aquí seguramente es la N2, su sonda específica, y el primer N2 en reversa. Y si así seguimos, pues vamos a llenar todos los primers, pero me parece ya como muy... Creo que ya se entendió con estos dos primers que estamos diseñando, primers que se unen específicamente a la región del SARS-CoV-2, al genoma. Este genoma, como les repito, ya se sintetizó la cadena de DNA a partir de la transcriptasa reversa, porque el genoma del SARS-CoV-2 es un genoma de RNA. Entonces, el primer método, como les recordaba, es simplemente la extracción de RNA, que está acá, que es lo que les traté de explicar al principio. Pero bueno, entonces, déjenme ver si tienen algunas dudas. Bueno, ¿cuál es el programa? Ya les expliqué, se llama BenchLink. En todos los videos he tratado de que vean cuál es el programa, si no se los vuelvo a pegar para que lo usen y estén ahí jugando con el genoma.
Entonces, pues bueno, con eso ya les expliqué un poco qué es el método de qPCR, RT-qPCR, para que quede claro. Y ahora vamos con lo siguiente, que espero ya nos echamos 30 minutos y apenas quiero empezar con lo siguiente, que de hecho fue con lo que nos habíamos quedado la vez pasada. El artículo se llama el reanálisis de la estructura de las proteínas y su secuencia en el genoma del SARS-CoV-2, y refuta los papers anteriores que creían que la víbora, las serpientes, eran un huésped intermediario, y también refutan el otro paper en donde decían que tenía inserciones por VIH. Entonces, estos papers, nada más para que veamos, yo ya los busqué. Y de hecho, aquí está. Este era el paper que decía que había similitud con el virus del VIH, con estos tipos de proteínas, el H1BGP y 120 y GAG. Y como pueden ver, de hecho, el paper pues ya fue withdrawn, es decir, ya fue dado de baja. Lo van a revisar. Lo van a revisar. Pero ya, o sea, este paper, pues sí, o sea, fue totalmente refutado y descartado con este nuevo artículo. Y este nuevo artículo nos habíamos quedado en el video pasado, que se preguntaban quién es el intermediario entre el humano y el murciélago. Antes, en los otros coronavirus, el MERS y el SARS, Middle East, y el otro, el SARS, que siempre se me olvida el nombre, si me recuerdan estaría genial, pero era esta, la civeta, o algo así, también no me acuerdo bien el nombre del animal. Pero bueno, quiero que vayamos rápidamente a entender cómo es que refutaron todo esto del artículo. Y vamos con lo primero. Este es el análisis de la secuencia de aminoácidos de la región S1. ¿Dónde está? Sí, de la proteína Spike. Entonces, creo que ya hasta me harté yo de explicarles lo que es la proteína Spike. Llevamos como 7 videos explicando qué es la proteína Spike o espícula. Pero bueno, lo volveré a hacer. La proteína espícula es la proteína que interactúa con la proteína ACE2 en humanos. Y esta permite que el coronavirus se incorpore su genoma dentro de la célula humana. Entonces, la proteína Spike tiene estas secuencias de aminoácidos que pueden ver, de hecho, la que dice QHD43416 es la que vemos en la primera fila. Es decir, aquí podemos ver que empieza con M, F, L, etc. Estos son los aminoácidos. Y la P59594 corresponde al coronavirus del murciélago, que es esta, ¿dónde está? Ah, no, perdón, es al coronavirus del SARS-CoV. Entonces, el SARS-CoV, como ya les mencionaba, era otro coronavirus que también que infectó a los humanos. Vamos de nuevo a la figura. SARS-CoV es esta. SARS-CoV. Entonces, lo que hacen es un alineamiento en la secuencia, un alineamiento de la proteína espícula, de sus aminoácidos, y ven que hay, de hecho, varias inserciones. Entonces, vean aquí la primera inserción. La primera inserción corresponde a esta región que le ponen, vamos a usar la manita. Ay, cancelar. Ah, bueno, no puedo usar la manita aquí, pero pueden ver que hay inserciones, es decir, el coronavirus SARS no tiene esta secuencia que el SARS-CoV-2, es decir, el que produce el COVID-19, tiene esta inserción de GTNGTKR, que son los aminoácidos que tiene insertados o que no tiene el otro genoma, el otro
el otro coronavirus SARS-CoV, y después vamos a ir viendo cómo hay varias inserciones, y contamos, hay una aquí, dos, tres y cuatro. Entonces podemos ver que el SARS-CoV-2 tiene cuatro inserciones en la secuencia de aminoácidos para la proteína Spike. Déjenme ver si hay nuevos comentarios o algo, y déjenme checar si hay alguien en el Discord. Como les comento, Discord es este canal. Entonces, de hecho, ustedes pueden ver más en vivo también, y pueden ustedes hablar conmigo a través de voz, y pueden estar más como en contacto conmigo. Si desean hacer una pregunta a través de videollamada, y van a poder ver lo que veo yo en vivo. Entonces ya les envié el enlace, que pueden verlo aquí abajo a la izquierda, discord.gg/YKXWDA. Entonces, por si también quieren entrar ahí, los invito a que entren. Y entonces estaba en que el nuevo SARS-CoV-2 tiene cuatro inserciones que no tiene el SARS, el otro SARS. Y pueden ver también aquí en la región que está rodeada de una línea negra, es decir, desde el nucleótido que está aquí, RB, pueden ver que hay diferencias entre ellos. Esta región es la región del dominio RBD. El dominio RBD es el dominio que interactúa directamente con la proteína ACE2 en humanos. Ya lo vimos en 3 o 4 videos pasados. No olviden entrar a YouTube. Entonces, pues pueden ver que realmente sí cambia, no es tan similar el SARS contra el SARS-CoV-2. Vean cómo hay diferencias en los colorcillos, y también acá pueden ver BBRR, hay veces que sí parece que hay similitud, pero hay otras veces que hay ciertos nucleótidos que no se parecen, perdón, ciertos aminoácidos que no se parecen. Pero bueno, esta figura en sí lo que muestra es que hay cuatro inserciones y que la región RBD no se parece tanto, aunque, bueno, no se parece en ciertas regiones, en ciertos aminoácidos. Entonces, lo que ellos habían hecho era lo que nosotros hicimos en el video 1 y 2, que era hacer una simulación de la nueva proteína del SARS-CoV-2, de la proteína espícula, el trímero de la proteína espícula en comparación con el SARS. Entonces aquí pueden ver en colores azul y naranja cómo se interponen las estructuras tridimensionales de aminoácidos, y pues pueden ver que sí, que realmente se forman estos trímeros, y bueno, con esto aseguran que su secuencia es correcta. Y aquí pueden ver ahora la interfaz, que como les comento es esta región que ven aquí entre el rosa y amarillo, esta región que estoy aquí tratando de pasar con el mouse, en color rosa es la región del dominio RBD de la proteína espícula. Y como les comento, la proteína espícula forma trímeros, que pueden ver aquí en color azul, rosa y verde. Y la proteína ACE2, que es la proteína del humano, que se encuentra en las células humanas, en los receptores, es un receptor, de hecho, pues la pueden ver en color amarillo. Y de hecho pueden ver también los dominios donde hay inserciones, que era lo que habíamos visto acá en el mapa anterior, es decir, las inserciones estas, 1, 2, 3 y 4, se pueden ver también en su figura número 2, donde pueden ver cómo están las inserciones en las diferentes regiones de la estructura tridimensional, la IS1, IS2, IS3 y IS4. Pero lo importante aquí es que realmente estas inserciones pues no tienen que ver mucho con el dominio RBD. Entonces, ¿qué más? Y aquí lo que hacen es que empiezan a hacer una búsqueda por BLAST.
de estas inserciones, y entonces ven que, pues que realmente están diferentes, en otros organismos encuentran estas inserciones. De hecho, podemos ver GTN, GTKR, que lo podemos ver acá. Aquí, como ven, GTN, GTKR. Entonces, lo que hacen es un BLAST, que simplemente buscan en genomas donde es que hay inserciones. Y de hecho, pueden ver aquí, por ejemplo, que hay de un virus marino, el HIV, que es probablemente por eso que los del otro artículo. Parece ser que no me pueden ver. A ver si me escuchan. Si no, envíenme un comentario o algo, porque creo que se detuvo el video. No sé si sea por el internet o algo. Nada más compruébenme que hay audio. Ya no sé si me están viendo o no. Si no, voy a bueno, voy a cerrar el video y voy a iniciar de nuevo. Ah, dicen que todo bien. ¿Están seguros? A ver, nada más envíenme. Ok, que todo bien. Entonces, espero que sí me sigan viendo. Entonces, ¿en qué estaba? En que... A ver, déjenme nada más revisar con mi... Ah, gracias, ok, entonces sí se escucha y sí me escuchan y parece que sí se sigue oyendo. Ok, entonces estaba en esto, ¿no? Que estaba haciendo los alineamientos, que hicieron estos los alineamientos. Y y bueno, vieron que hay de hecho diferentes virus. Por ejemplo, pueden ver aquí el bad coronavirus, está aquí otra vez, RAPG2. La región IS3, otra vez bad coronavirus. Entonces, si se pueden ver nada más aquí, podemos ver una vez, otra vez, dos, bad coronavirus 3, y en la región 4 no sale el bad coronavirus, pero bueno, ahí ya podemos ver que hay tres veces el bad coronavirus. Entonces, aquí lo que hacen es ver de los alineamientos de diferentes especies. Entonces, vean cómo el 2019 está en la primera fila, y de hecho el RAPG13, que es el del murciélago, está en la segunda fila y tiene las mismas inserciones. Vean, GTN, GTKR, hay una diferencia. De hecho, acá hay otros coronavirus, el MERS, por ejemplo, el MERS no tiene mucha similitud en esta secuencia. Y así podemos ir viendo la secuencia 2, de nuevo para el RAPG13. Vean cómo es idéntica, Y con Y, H con H, K con S, K con K y S con S. Entonces pueden ver que hay diferencias y similitudes, pero la mayor similitud ahorita es con el RAPG13, que es el los murciélagos. Entonces, después esta figura no se las voy a explicar muy bien, y de hecho no tiene mucha, no la entendí muy bien, pero lo que dicen es que este análisis no, pues como que este análisis RSSU es incapaz de identificar huéspedes por otros coronavirus, para estos coronavirus. Entonces me voy a ir hasta la siguiente imagen. De todos modos, les voy a enviar los enlaces para que ustedes lo analicen también. Y y ahora viene esta última figura, donde bueno, lo que hacen, creo que el método, bueno, estuve buscando, pero lo que hacen, voy a ir al explorador. Ah, lo borré.
Pero bueno, lo que hacen es metagenómica, que en lo metagenómico es como tomar el genoma de, por ejemplo, de cierto ecosistema, de cierto lugar donde se espera que haya genomas de diferentes organismos, y a partir de estos metagenomas empiezan a ver si probablemente está el coronavirus de X o Y o ciertos genomas de ciertos animales. Entonces, en este caso encontraron el genoma de Manis. Manis es esta especie, ya la busqué, se llama Manis javanica. Entonces ya sabemos que es el Manis javanica, que es el pangolín. De hecho, podemos entrar a la página de Wikipedia. Entonces el pangolín tiene su coronavirus. Y en esta parte lo que hacen es que en la figura A ven el metagenoma que obtuvieron de este coronavirus del pangolín. Entonces, aunque no está completo, tiene muchas regiones que están completas, como por ejemplo la parte S tiene ciertas secuencias que sí lograron secuenciar. Y a partir de estas secuencias lo que hacen es analizan la región S, o sea la región spike, la parte de la espícula. Entonces, pueden ver, vamos a ver de nuevo los alineamientos. Por ejemplo, la primera fila tiene al SARS-CoV-2, después viene el del pangolín y después viene el del murciélago. Entonces, si quieren, vamos nada más para ir viendo. Vean cómo de repente hay mucha similitud entre los tres. Vean aquí, de hecho, es muy similar los colores. Aquí, por ejemplo, casi son idénticos en esta región, excepto por esta F. Entonces, el segundo que es el pangolín. Y así nos la llevamos y vamos viendo cómo hay similitud en la secuencia de aminoácidos. Y de nuevo llegamos a la parte que, como les comento, la que está rodeada por una línea negra, que es el dominio RBD. Entonces vean cómo hay mucha similitud en la secuencia de aminoácidos de los tres genomas, es decir, el primero el del SARS-CoV-2, el segundo el SARS del pangolín y el tercero es el SARS del SARS. Entonces pueden ver cómo en las flechitas lo que marcan es que hay diferencias, me parece. De hecho, sí pueden ver. Voy a ver nada más de nuevo para comprobar. Primero humano, segundo el pangolín y tercero el murciélago. Entonces pueden ver cómo hay esta diferencia. Es decir, los de abajo lo tienen y el de humano no lo tiene. Y se va marcando con morado. Aquí, por ejemplo, los de abajo no lo tienen y el SARS sí lo tiene. Y después nos vamos a la siguiente región y pueden ver aquí que ya ahí empieza a haber similitud entre el coronavirus de pangolín y el coronavirus de humano. Por ejemplo, en esta región hay dos R's que comparten el pangolín y el humano. Y seguimos ya con otras regiones que son el pangolín y humano. Pueden ver N, 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 SS, BB, YY, pero el F solo lo tiene el SARS. Entonces pueden ver que hay muchas secuencias que están compartiendo ya el genoma del pangolín, el SARS del pangolín y el SARS del SARS-CoV-2, el COVID, que produce la enfermedad COVID-19. Entonces, con esto, pues comprueban en este artículo que el coronavirus de pangolín, pues resulta ser el animal que probablemente sea el intermediario entre humanos y murciélagos. Entonces, utilizaron metagenómica, obtuvieron genomas, vieron que había inserciones. Y después hicieron el análisis de la proteína Spike y vieron que sobre todo en la región del dominio RBD, pues hay sobre todo similitud mayor entre el pangolín y el SARS-CoV-2.
pues ya no veo cuántas personas están viendo, entonces, porque me aparece un error en el Deep Facebook, pero pues me comentan que me siguen viendo, entonces voy a seguir. Si no, pues ya pues ya ni modo, estaré hablando yo aquí solo. Si no, de todos modos, confírmenme en el chat. De todos modos, veo que hay personas que están aquí, como Eric Pérez, que nos está aquí siguiendo en el stream. Entonces, sí, pues, ya con esto, número uno, descartan los dos papers anteriores, que de hecho ya uno en la página de este ya se descartó, donde estos que la mayoría parece ser que tienen nombres hindús, pues sí, ya como que vieron de baja su artículo, donde decía que eran secuencias de VIH, y pues esto produjo mucha inquietud en todos, porque pues entonces eso suponía que probablemente el coronavirus SARS-CoV-2 había sido diseñado por y diseñado como un arma biotecnológica, etcétera. Entonces, pues de nuevo, este artículo desmiente esto. Ya van dos artículos que hemos visto que desmienten todo eso. Entonces, pues sí, lo más probable es que este coronavirus SARS-CoV-2 tiene un origen biológico natural, dependiente de la selección natural, ya que tiene pues inserciones, se parece a otros coronavirus de otros animales, etcétera, y se encuentra de hecho en diferentes animales. Entonces, ahorita ya llevamos como 55 minutos, no sé si quieran que sigamos o no, pero bueno, si quieren el próximo jueves o otro día les quería seguir con esto, pero igual y podemos detenernos, pero para eso quiero que bueno, les voy a presentar como varias figurillas, no nada más para que las vean de rápido. La primera figurilla es esta. Vamos a entender de nuevo cómo es que el SARS-CoV-2 entra a la célula, y vamos a explicar después el proceso de inserción, el proceso de infección del SARS-CoV-2, dependiente de las proteasas TMPRSS2 y de la unión con la proteína C2 para que entre a la célula. Y después voy a explicarles esta figurita de este artículo, y después vamos a ver esta parte de los métodos terapéuticos para las curas, etcétera. Y después les voy a enseñar este artículo. Entonces, si quieren, voy a tratar de dárselos. Digo, obviamente el jueves de la próxima semana lo vamos a ver, pero si no, nos lo podemos echar en otro video dividido en dos. Tal vez me dan ganas de echarme un video el viernes, el sábado, el domingo, si tenemos tiempo, y podemos ver con más detalle esta parte de el proceso y el mecanismo de infección a nivel molecular del SARS-CoV-2 por medio de las proteínas AC2 y obviamente la proteína espícula y la proteasa TMPRSS2. Pero bueno, entonces yo creo que ya me voy porque ya es una horita. Espero que se haya entendido de nuevo la parte esta del diseño de primers. Les expliqué la parte de ¿dónde está? Les traté de explicar la parte de nuevo del PCR cuantitativo, que era extraer el RNA, hacer el cDNA, a partir del cDNA diseñar primers para hacer PCR. El PCR amplifica regiones específicas del genoma, en este caso del SARS-CoV-2, y después diseñamos sondas que hibridan con el DNA de cadena doble, que emiten fluorescencia. Entonces, a medida que hay mayor fluorescencia, pues significa que hay mayor copias de DNA. Entonces, un paciente que no va a tener copias de DNA, pues no va a emitir fluorescencia, y así es como se detecta por el método de RT-qPCR. Y vimos cómo es que el mal diseño de primers puede generar unión inespecífica en el genoma al unirse en el genoma del humano, o simplemente por
porque genera estructura secundaria de los primers con ellos mismos. Entonces, pues sí, se nos fue un poco rápido esta hora, no sé si lo hayan entendido, esperemos que haya quedado bien. Ahora sí sentí que se me fue muy rápido, no sé si los aburrí. Y nos comenta Alma Villanueva que muchas gracias por la información, y también Gabriel McFly nos envía muchas gracias. Pues sí, espero que quede claro, sobre todo no olviden compartir esto que es 100% la parte científica pura. Estamos revisando artículos totalmente, sí, totalmente científicos. Y estoy tratando de que sea dinámico, que sea interesante, y ya estamos empezando a utilizar De nuevo los invito a que empecemos a utilizar el programa que les comento, que se llama ¿dónde está? Se me fue. Ya no lo encuentro. Creo que cerré la ventana por cosas de que pensé que había lag, pero bueno. Entonces, no olviden entrar a Discord, o podemos tratar de hacer de nuevo una prueba el fin de semana para ver cómo platicamos por ahí de nuevo. Y bueno, no olviden seguirnos en YouTube, apoyarnos en nuestras redes sociales, y nos vemos hasta el próximo jueves. Nos vemos y muchas gracias. Buenas noches.